Del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos 45 a 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿y es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy la fiesta de uno de los apóstoles, San Bartolomé, nombre original Natanael, hombre que entonces comienza por dudar un poquitico de Jesús. Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Y es que sí puede ser interesante alguien que ha brotado allá. Pero gracias a Felipe, él descubre a Jesús. Y una vez que descubre a Jesús, Bartolomé abre su corazón y se entrega plenamente a él y a su santa voluntad. Y así entonces vio cómo era realidad el sueño de Jacob, la famosa escalera donde precisamente van y vienen los ángeles de Dios. Es decir, cómo aquella unidad entre Dios y el hombre es posible, es verdad, es realidad plena y total. Que nosotros, como San Bartolomé, sepamos confiar plenamente en Jesús. Le entreguemos plenamente, no solamente nuestro corazón, el afecto, sino también nuestra mente, el conocimiento, y encontremos así la verdad y podamos decir: sí, allí está la verdad. Como dijera Blas Pascal: la verdad, la verdad. Aquí, en Cristo está la verdad. Porque haber encontrado la verdad es haber despejado ya el horizonte. Porque quien sabe dónde está la verdad es capaz entonces de ir y superar todo lo que pueda encontrar como obstáculo en el camino de la vida. Y sabe cuál es el camino que hay que seguir para poder realizar la vida con plenitud, con alegría y en el pleno amor de Dios, amando a los hermanos. Señor Jesús, como San Bartolomé, queremos aceptarte plenamente en nuestra existencia y contigo tener la hermosa aventura de encontrar la verdad, vivirla y hacerla realidad en nuestras vidas. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.